Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Juan. Agradeceros sigáis acompañándome en esta gran aventura. El boticario francés Nostradamus escribió en el año 1555 el libro Les Prophéties, con más de 1000 profecías, entre las que incluye la muerte de John Fitzgerald Kennedy, el atentado contra las Torres Gemelas o la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. En esta entrega os hablo de las profecías de Nostradamus para el año 2023. Sequías, guerras, cambio de papa, fracaso en Marte y una bomba atómica. Cada vez que un año va tocando a su fin, llega el momento de revisar las profecías o predicciones de personajes históricos como Nostradamus o Baba Vanga, a los que atribuyen porcentaje de aciertos muy altos, en algunos casos de hasta el 85%. Los millones de seguidores, fanáticos, estudiosos o curiosos analizan los enigmáticos escritos que dejaron como legado para buscarle un sentido y adaptarlo a la realidad existente y a la que está por llegar. Michel de Notre Dame, nombre real de Nostradamus, era boticario de profesión y publicó en el año 1555 un libro llamado Les Prophéties, las profecías, en el que utilizaba frases enigmáticas, oscuras, muy metafóricas para hablar del futuro. Entre los grandes hechos históricos que supuestamente fueron adelantados por Nostradamus están el gran incendio que devastó Londres en el año 1566, que se produjo justamente 10 años después de la publicación del libro, o el asesinato en el año 1610 de Enrique IV de Francia, pero también la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Hitler al poder, la Revolución Francesa, el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, o incluso la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra en septiembre de 2022 y la coronación de Carlos III. Tras la muerte repentina del primer personaje, será cambiado y pondrán a otro en su reino, dejó escrito Nostradamus. Del análisis de las profecías, los estudiosos indican que para el año 2023, Nostradamus prevé un periodo complicado, con guerras, hambrunas y sequías aún más acuciantes. No abades, monjes, novicios para aprender. La miel costará mucho más que la cera de las velas. Tan alto el precio del trigo, ese hombre está agitado, su prójimo para comer en su desesperación. Esta frase aventura que la crisis de inflación seguirá vigente durante el año 2023, aunque la referencia al canibalismo puede indicar que se puede agudizar. Nostradamus también aventura para el año 2023 la existencia de una gran guerra. 7 meses de gran guerra, gente muerta por el mal. Rouen, Évreux, no caerá ante el rey. Por buscar coincidencia con la actualidad política, Nostradamus estaría hablando de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en el mes de febrero del año 2022 y que podría ir a un nivel superior y provocar incluso la Tercera Guerra Mundial durante este año 2023. El profeta Nostradamus también escribió que habría un fuego celestial cuando se apagaran las luces de Marte. En plena carrera por la conquista de Marte, con Elon Musk redoblando esfuerzos para lograr llevar a los primeros humanos al planeta rojo, parece que va a fracasar por algún movimiento extraño de este planeta, o porque se produzca un accidente en la nave que la ESA, la Agencia Espacial Europea, quiere enviar a Marte con un nuevo robot para realizar nuevos estudios. Después del año más cálido desde que tienen registro en el mundo, parece que este año 2023 la situación se agudizará aún más y que será la antesala de una época en la que habrá un cambio radical del tiempo, con numerosas lluvias
que generarán importantes desastres climatológicos. La tierra seca se resecará más y habrá grandes inundaciones cuando se vea el arco iris, escribió Nostradamus. Pero algunos estudiosos van más allá y creen que aventura la explosión de una bomba atómica que acelerará el cambio climático. Durante 40 años no aparecerá el arco iris. Durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. Además, 2023 podría ser el año en el que el Papa Francisco dejara el cargo y que sería sustituido por un personaje oscuro y peligroso, que podría provocar una guerra religiosa que afectaría al mundo entero. Precisamente, hace escasas semanas se supo que el Papa Francisco, jefe de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el año 2013, había escrito una carta de renuncia en caso de que sufriera algún tipo de problema de salud o discapacidad. Por último, Nostradamus predijo la inestabilidad y conflictos sociales en Estados Unidos, en un año en el que se produciría un nuevo orden mundial, en el que un hombre y una mujer trabajarían juntos para mejorar la situación del planeta. Bien amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube os avise de cada vez que haya un nuevo vídeo. De esa manera estaréis al día de todo lo que acontece en el canal. Comenta y comparte este vídeo con tus amigos y con todas aquellas personas que tú creas que les pueda resultar de gran utilidad. Muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura. Hasta pronto. Un saludo.